lugares de nuestros paseos. Hoy en día queremos invitarnos a una nueva aventura con nosotros, a un nuevo paseo. Esperando que disfruten del video, disfruten de este paseo junto con nosotros. Y le damos la bienvenida y bueno, pónganse cómodos y a disfrutar del viaje. Amigos, en este momento nos encontramos saliendo del pueblecito llamado Birkeland, que es el comienzo de nuestro paseo y de este video que queremos compartir con ustedes. Así que nos encontramos en este momento haciendo ruta en un camino nacional 41. Esta ya la hemos hecho en otros videos, pero en otros lugares apartados de acá. Pero como lo dije en el video de Firstall, creo que fue el video número 113, si no mal digo. Esta ruta nos trae muy cerca de nuestro hogar. Pero hoy ya vamos a hacer una ruta poco conocida. Yo lo personal he recorrido todo esto, pero mi señora esposa, que hoy en día me acompaña, no lo ha hecho. Así que vamos a hacer otra ruta diferente a la que hemos hecho normalmente. Y espero que disfruten de estos paisajes, de esta vegetación, porque ya el verano se nos acaba. Ya nos queda muy poco tiempo para ya entrar a otoño. Las temperaturas ya comenzarán más adelante a bajar un buen resto. Así es que queremos aprovechar estos últimos días, los últimos momentos con claridad para hacer un video más y un paseo, que eso es lo que realmente nosotros hacemos, pasear. Disfrutar de lo que de la naturaleza, de lo que Dios nos da. Y bueno, y aprovechar también poder compartir con todos ustedes. De antemano quisiera enviar calurosos saludos a todos aquellos que se han adherido al canal, a todos los que siguen mis videos, a todos los que siguen nuestros paseos y salen a pasear con nosotros. Espero que todos ustedes se encuentren gozando de una buena vida, de una buena salud y disfrutando de lo que Dios nos da, que es la vida y todo lo que podemos disfrutar y ver en este mundo. Aunque también hay cosas que realmente son malas, pero bueno, el mundo está hecho de esa forma y lamentablemente nosotros como personas hemos fomentado y hemos ayudado a que el mundo vaya en la dirección que va. Pero no por ello vamos a dejar de disfrutar la vida. Así que como les comentaba a todos ustedes, un fuerte y un gran saludo desde Noruega. Y gracias por estar del otro lado y seguir nuestros videos, nuestros paseos. Así que sigamos en ruta, sigamos disfrutando de la naturaleza que verde que nos está quedando por muy poco tiempo antes de que ya empiece a caer el otoño y empiece a caer la oscuridad del invierno, que es bastante larga. Como dije anteriormente, nos encontramos en la ruta nacional FB
41, que luego empalmaremos con la FB42, que será hasta el final del video. Como pueden apreciar, también tenemos buenos y hermosos paisajes por estos lados. Hoy es día domingo, la ruta está expedita, hay un tanto de tráfico vehicular, pero igual está tranquilo para hacer una conducción de relajo como día domingo. Hoy ya es el último fin de semana del mes de agosto. Ya estaremos entrando en algunos días más a la primera semana del mes de septiembre, el día nacional de nuestro país. Y vienen las famosas fiestas patrias para todos nuestros compatriotas. Así es que va a ser un mes bonito, aparte que llega la primavera para Chile, para Latinoamérica en general. Y a disfrutar lo bonito y lo bello que la primavera trae consigo, que es el renacimiento del color verde, que es el arbolío y todo lo que es pastito, todo verdecito. Como dije anteriormente, hemos sido afortunados, tenemos un día bastante bueno, hermosísimo. En este momento tenemos una temperatura de 18 grados, pero como dije, ya esto no va a ser tan duradero, ya el próximo mes ya empiezan las temperaturas a bajar. Ahí en el puente que se veía al tomar a mano izquierda, el puente que ya acabamos de pasar, también nos lleva de diferentes rutas hasta nuestro hogar. Ya estamos viendo de que lo verdecito de este país se está acabando, ya los pastizales ya se están poniendo colorcito cafecito, amarillento. De misma cosa los arbolitos ya están secándose las hojitas. Y eso es señal de un poquito de tristeza. Porque cuánto se llama, llega el otoño. Llega la oscuridad y el ánimo en sí, la energía en sí también decae su restito. Son muchos los meses de oscuridad, los días son cortísimos y las noches son muy demasiado largas. Y todo eso, como dije y mencioné hace un instante, todo afecta para el humor cotidiano.
como les mencioné hace algunos momentos atrás. En este viaje me acompaña mi señora esposa, pero parece que voy solito porque no habla nada. Ahí entretenida en su teléfono jugando bingo. A ver si gana algunas moneditas para empezar a hacer viajes más largos. Dimos la pasada al carro que va adelante y aquí nosotros vamos paseando, vamos tratando de ver y disfrutar el viaje. Así que le dimos la pasada y el hombre nos dio las gracias. Grimston, mira por ahí se va para Grimston, yo por allá sí que yo no conozco. Ese camino no lo hemos trabajado nunca tampoco. Grimston. Algún día lo vamos a hacer. ...45 kilómetros Omlin, allí hemos estado. Ya. Veo que el camino ya minora acá, se angosta más y se pone un poquito más malito. Así que pendiente. ¿Qué pasó, señora esposa? ¿Se enojó con el teléfono o qué? Me ganó el estúpido. ¿Perdió? Sí. ¿No ganaste ninguna monedita? Sí, con eso no se gana, eso va gratis. Chupa, y entonces no vale la pena, pues yo pensé que estaba ahí jugando, dije yo, se gana una buena cantidad de dinero, lo podemos hacer, empezar a hacer viajes más largos aquí en Noruega. Yo juego para entretenerme. Voy a estar gastando plata para jugar ahí. El río por el costado izquierdo nuestro, un paisaje precioso. ¿Qué quiere? ¿A dónde? En Chile, vos. Yo no estaba en Chile, yo no vivo en Chile, vos. No, pero bueno, se llama, no han cambiado dirección. Pero si yo cuando Roberto, ¿qué tiene que ver Roberto si nunca he tenido la dirección allá, vos? Nosotros vamos turisteando con él también, entonces quedaría la basada a las personas que vienen más rápido que uno. Okay. De disfrutar el paisaje, disfrutar lo último que queda de verde en este país de mierda, que antes que oscurezca, antes que venga todo y se seque. Ok, ¿y eso cómo lo van a tener que solucionar? ¿Tiene que ir a la embajada, no? Tiene que ir a la embajada de Jonathan. En la embajada se soluciona, sí, todo ese asunto. Él está en Oslo, donde tiene que ir a la embajada. Está bonito en todo caso este pedacito de rutas. No estaba tan buena la última vez que vine yo. Bueno, gente, como siempre, nosotros hemos
hemos compartido con ustedes nuestros videos, nuestras conversaciones, nuestros comentarios, porque no queremos que sea un video que sea totalmente cuadriculado, por decirlo de esa forma. Queremos que un video sea ameno para que ustedes también puedan disfrutar y escuchar los comentarios que nosotros y conversaciones que nosotros tenemos. Y a lo mejor alguno de ustedes también querrá opinar o algo de que nosotros podamos decir y que esté equivocado y ustedes lo puedan corregir. No solamente lo dejan en los comentarios. Está lindísimo este río, no sé cómo que se llama. Usted también llega allá, el que pasa por ahí, por el centro de Kristiansand. No, este es el que llega a Kjevik, al aeropuerto. El que llega a Kristiansand es el Ultra. Este es el... llega al por la orilla del aeropuerto. Café. Si es que le llegó un... 120 mil pesos. ¿Ah? 120 mil pesos de multa. ¿De multa? Qué raro en todo caso, ¿no? Buenísimo. A la de Elizabeth le llegó también y ya le llegó al Carlos. Caballito, que nosotros también nos lleguen, porque andamos. No, porque tú, ¿te acuerdas que tú...? Yo cambié de dirección, pa. Sí, pues. Hereford. Venimos conversando de que por el hecho de no estar en Chile nos están llegando informaciones y multas por el hecho de no haber podido ir a votar. Y lamentablemente nosotros estamos acá, así que nosotros no podemos ir a votar. Yo cuando estuve, bueno, nosotros cuando estuvimos en Chile ahora último, también hicimos, aproveché de hacer el cambio de dirección para evitar todo este tipo de atados y problemas, porque al final de cuentas se origina complicaciones, porque hay que estar viajando a la capital de Noruega para ir a solucionar el problema a la embajada, hay que estar pidiendo hora, es un atado más o menos. No, pues de hecho, si le ha llegado a situaciones porque no están borrados. Entonces ellos pueden sacar carnet allá en Chile. Me imagino que sí, desde el momento que le están llegando los reclamos por no el hecho de no ir a votar, tienen, ¿cuánto se llama? En la nacionalidad activa. Sí, no, yo creo que hice. Y se viene el organizar esa cuestión cuando estuvimos en Chile ahora último. Espero que sea así. Si no, también nos va a llegar alguna cosa, alguna notificación. El problema es que las direcciones que yo tengo en Chile ya no existen, porque yo no vivo allá, montones de años. Es que se ve que realmente no hay, no orden. Hay orden, no hay control en este asunto de registro en Chile. Y si no paga, se va preso. ¿Y cómo se va a ir preso? ¿No van a venir a buscar aquí? No, pero cuando vaya a Chile lo toman en Chile. Por eso es que es importante que lo ¿cuánto se llama?
arregle el asunto, porque si no se presenta y el día que vaya a Chile, no importa, puede ser hoy o mañana, pero a lo mejor va a ir en 10, 15 años más, pero va a estar latente el asunto, va a estar latente. Entonces, cualquier momento que llegue a Chile, hace de la orilla, hombre. Bueno, si no lo puedo arreglar, lo voy a tener que arreglar yo cuando vaya. ¿Me queda 8? Sí, yo creo que sí. Sí, pues. Pero para eso vaya a tener que llegar un poder. Sí, pues. Y para eso, llenar ese poder, tiene que ir a Oslo. Sí. Y el embajador lo tienen que dar a hacer el poder. Como se podrán dar cuenta, la rutita es bastante estrecha, así que hay que ir con mucho cuidado. Como se dieron cuenta, tuvimos que prácticamente parar ahí para poder... dar el paso. Para tener paso, acceso, acceso. Por aquí a nuestra izquierda va la línea férrea que nos lleva a Oslo. Como se puede ver a la izquierda. Nosotros hemos viajado a Oslo en tren, no hace nada mucho que hicimos un viaje, pero no he hecho video en el tren por el asunto de que los paisajes son muy... no están aptos como para hacer grabaciones, porque la línea férrea pasa por partes muy estrechas y no hay posibilidad de hacer videos con imágenes bonitas, con paisajes bonitos, solamente arbolera y todo ese asunto, así que por eso que no... Y aparte que no va a ser grabado porque es como que... Claro, estrecha. Entonces los tramos que uno podía hacer grabar no son amplios, son bastante pequeños, así que no se puede grabar mucho. Bastante motociclista este día. Allá adelante llevamos una casa rodante, pero se ve que es muy inestable. Muy encima, muy encerrado, es muy indeble el... Sí. No, ese vehículo lo tomáis en una curva más o menos rápida, es peligroso. Mira la Volkswagen viejita que viene aquí, miren. Uy, 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 qué bonito. Qué bonita. Ahí viene el trencito. Ahí va el trencito. Este viene de Oslo, de la capital. Este va hacia Kristiansand. Pasa por donde vivimos nosotros y sigue hacia Kristiansand. Yo creo que luego tendremos que viajar nosotros también a Oslo. Bueno, más allá de Oslo. Hay que ir a visitar el nieto. El nieto que es crecido por allá, lejos de nuestro alcance. Mira el Volvo. Camioncito, bastante viejito. Mira la cabaña y un peque. Oh, quedó buenísimo este camino, mira. Quedó bueno, la última que estaba, pasé por aquí, estaba desarmado todo esto, y estaban arreglando. Vamos a tener que bajar a este compadre, si no. Va poniendo cambio el hombre hacia arriba. Una vez vine a dejar, ¿te acuerdas que cuando fuimos a Firestal dije yo que había ido a dejar una persona allá? Por aquí vine. Años. Cuando acompañé a Cristina a la cárcel, ¿te acordáis? También vine por aquí. Sí,
Vamos a pasar y vamos a ver si es que nos da la posibilidad de ir a ver, y vamos a grabar la cárcel de una de las cárceles que hay acá cerca de nuestro mar, a donde tú prácticamente tú buscas. Quedó buenísima la ruta después que la repararon en todo caso. Esta era la ruta que nosotros, yo te decía cuando veníamos de Fidesar, que pudimos tomar hacia abajo. Ok. Pero como si tuvimos que ir a Kristiansand por el hecho de que la Diana tuvimos que ir a comprarla con la Diana, ¿te acuerdas? Bueno. Nos fuimos por Evia. Si no, habríamos pasado por aquí abajo. Sí. La tonta. Tonturuna. Como ustedes pueden ver o escuchar, no es poco lo que he recorrido acá. He recorrido bastante, conozco bastante, a Dios gracias, por muchas circunstancias. Viaje privado, viaje en bus, que en los años que yo trabajaba como chofer de buses, y los viajes nosotros los paseos, nuestros paseos, y paseos con amigos que también he tenido. De hecho, les iba a comentar de que de donde comenzamos a hacer el video, yo también había viajado mucho a ese lugar, Birkeland, porque venía a arbitrar Tuneringa, que le llamamos nosotros aquí en Noruega. Sí, porque fui árbitro de fútbol, arbitré cuarta división. Y fui en línea por segunda división, pero como el fútbol aquí es amateur, así que se hacía su monedita, no voy a decir que no, pero más se hacía por entretención. Y todo eso ya, bueno, ya in the life. Todo eso ya es cosa del pasado. Les comento, hasta aquí a mano izquierda estamos llegando a otra ciudad interna llamada Evia. Ya tenemos, ¿cuánto se llama? Videos de allá. También tenemos para Omli, de donde bajamos no hace nada mucho. Y esta que es la 42, que nos lleva hasta el final del video. Así que seguimos en ruta, seguimos disfrutando. El video va a quedar quizás un poquito largo, pero bueno. No pongo video todos los días. Como ustedes saben, estos son nuestros paseos, son todo basado en nuestra situación económica. Y hacemos esto cuando podemos. Pero ahora ya tenemos que aprovechar a hacer los últimos paseos, porque ya viene el invierno, viene la oscuridad, viene el frío, y el cuerpo no tiene la misma energía que tenemos hoy en día, en este tiempo, digamos, en la estación del año, en la estación de primavera y verano. Tu amor, tú no conocías por esta ruta, tú no habías andado nunca por aquí. No. Esta es, a ver, creo que esta es la segunda vez que yo paso por aquí. Yeah. No hace nada mucho, ¿hace cuánto? ¿Un año atrás o menos? No tengo ni idea. ¿Cuando el vida salió de adentro? Sí, mamá, un año atrás. Yeah. Acompañé a la señora de un amigo aquí, que estaba de vacaciones en las cuatro paredes y usé esta ruta.
sin conocerla, sin saber. Y me gustó, la encontré bastante bonita como para hacer una vuelta nueva y un paseo nuevo y un video. Esta se llama Frumlandvegen o Filskenvegen 42. Mira, ahí tenemos una casita. Se llama un tractor adelante, parece. Por eso lleva el tráfico más o menos lento. Imagínate, vamos 50 km por hora en una zona de 80. Y es porque algo pasa adelante. Y se ven bonitos estos arbolitos, ¿viste? Sí. Pero ya se empiezan a secar ya. Después todo esto queda velado. Lo único que quedan los pinitos son los pinos. Los pinitos, sí. Los pinitos son los únicos que se mantienen. Agüita, agüita, en todas partes agüita. En todas partes hay agüita. Compadre tenía que hacer tirado a la orilla ahí donde está el playo, porque sabe que no tienen permiso de andar en zona de 70, más de 50, porque tienen permiso de andar en una zona de 50 nomás, porque no pueden circular más allá de 50 km por hora. Entonces el hombre, cuando está en estos lados así, debe dar la pasada, tal como claro, lo hizo acá. ¿Y por qué del jeep? Seguramente va con ellos. Ah, okay. Bien hecho, ¿eh? Sí, pero van juntos. Se ve que van juntos, ¿vale? Eso es lo que hay que hacer, ¿okay? Entonces así no hacen que el tráfico vehicular se retenga. Esta ruta es bien traficada vehicularmente, parece, porque se ve harto vehículo. Que toda esta gente que vive para esos lados de E10 es el trayecto más directo que tienen, entonces no tienen otra posibilidad de poder viajar más que esta. Si no tendría que darse la vuelta en Christiansen. Si no tendrían que bajar a Christiansen y son como 2 horas. Y aquí ocupan una hora más o menos. Una bicicleta. Una bicicleta. Jeje, ratito. Va llenito el viejito. ¿Es un viejito nomás? Sí, son bicicletas eléctricas.
Qué bonito la hoja, mira, verdecita. Esto es lo que yo amo del tiempo de verano y, bueno, de primavera y verano aquí en Noruega. Más río, más lago, más agua. Yes. Y que está pescando, sí. ¿Viste? ¿Hasta que no ves que una sirena? Ah. O el tapón del fondo. Pero estaba bueno, viste, tenía silloncito y todo, sí. Y iba a tomarse un cafecito. Sí, pero se había una cuestión ahí para tirarse, sí. Una balsa. Ya estamos bajando la montaña ya, viste. Imagínate que desde Evia, ahí donde vivimos nosotros, hay 50 y tantos minutos. De Evia allá al Salón Parking hay una hora. Okay. Y de ahí hay 45 minutos hasta aquí, hasta... Mira qué bonito. Qué bonito el valle. Y por aquí ocupan 45 minutos más o menos. Bien bonito la ruta. Bueno, yo encuentro que, a pesar de que Noruega es un país cementado en piedra, igual los caminos no son buenos, pero tampoco son malos. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una casa ahí. O sea, que los mismos árboles pueden hacer la cabaña. No sé cómo. Nadando. Nadando y con el. ¿Cuánto se llama? Con Shaita en el invierno cuando con ese. Tío. Se congeló todo. Está bien bonita la hoja en todo eso. Y protección para los que vienen bajando y no vengan a la. Como viento fresco y pasen para allá de besito para el otro lado ya. El río. Y hasta ahí no me llegaría. En realidad es bastante elevada la baja, porque imagínate dónde venimos bajando. Y ya del cruce donde doblamos para tomar este camino hay 33 kilómetros, o sea, hay media hora. 20 minutos más o menos se demora uno. Imagínate, ya llevamos 26 minutos. Va a salir la ruta, ¿no? Va a salir la ruta.
la vuelta la vamos a ir por aquí mismo, ¿no? Por la otro lado. La vuelta lo vamos por la autopista. Ah, ya. Si Dios quiere. No, 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 no es necesario venirse por aquí. Ahí para allá son 20, 40 minutos nomás. Ahora llevamos cuánto, una hora y tanto viajando ya. En este pedacito de un viaje. Es mucho. Por la autopista y que vamos por dentro, salimos ahí donde doblamos y podemos ir otra vez. Y nos vamos por dentro. De aquí para adentro, para la playa, son caminos de tierra. Bien. ¿Está bonita la ruta? Sí. Bien bonita. S o EE son eléctricos. Okay. Y hemos llegado a Frulan Berg. Mira, hay de todo. Frulan. Frulan. Nombre raro, en todo caso, es difícil de pronunciar también. Nombre raro y difícil de pronunciarnos también. Es bonito, mira. Mira, ¿hay algo ahí? Sí, ventas de... ¿Cuánto se llama? De... De losa. De cosas... Sí. Cosas, ¿cuánto se llama...? Oh, mira, usada, mira para ella. Mira, está bonito el... Sí. Bonito. Era venta de... La otra vez cuando vine también estaba eso. Es venta de cosas usadas. Okay. ¿En que viste que había unas chaquetas de cuero? Sí. Pero son cosas que... Están más que usadas en todo caso. Sí. La chaqueta de cuero que se veía, no sabía nada, muy, muy nueva. Y reusa. Thank you.
14. Pueblito chiquitito, mira la, el palito que hicieron ahí tallado. Ossedalen. Meni casita. Ossedalen se llama esta partecita. ¿Ha bonito el pueblito chiquito? Sí. ¿Ha bonito? ¿Ella estaba cuánto? 21. No, seamos 20. ¿Ah? ¿A 20 se me ha largo el camping bill? ¡Oh! ¿Verdad? Típico de Pixabocker. Pixabocker. Está bonito el... Mira los tallados que hicieron ahí también, están bonitos. Mira una ardilla. Sí. Bajando un árbol. ¿Ah? Bajando un árbol. Bien, estamos 18, 19. Está un poquitito más barata. Sí, pues. Bien bonito, mira así, está muy bonito. Sí. Blockstadt. Precioso, precioso, precioso. Un nuevo lugar, aprendiendo. Uno siento. Para allí también se puede ir, ¿no? Sí. Esto es nuevo. Todo esto es nuevo. Imagina que todavía nos faltan 10 kilómetros para llegar a Arendal. Está lindo, lindo, lindo. Nos desviamos un poquito porque quiero mostrarle a toda la gente cómo son la cárcel aquí en igual, por lo menos esta que está por acá cerca. De hecho ya se está viendo esa que está al frente de ustedes. Esta es la cárcel del sur de este lado, la más cercana que hay en este lado. Igual
igualito que en Chile. Igualito que en Chile, sí, mira. Está pero precioso. Igualito, bonito, bonito. Como pudieron apreciar, esa es la cárcel, digamos, de la zona, de la región de Kristiansand y Arendal y todos los alrededores. Ya, mis amigos, con esta última imagen de la carretera 42 y la mostrada de la cárcel de Trugar, estaremos cerrando este video, agradeciendo a todos y cada uno de ustedes y a todos los que siguieran el video hasta el final. Por ver los videos. Gracias por seguirnos, gracias por el apoyo y será hasta la... hasta un próximo video. Que Dios les bendiga a todos por allá. Y será hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.